Santo Padre ha nombrado arzobispo de Valencia a su excelencia Monseñor Enrique Benadent Vidal, obispo de Tortosa. Aceptado el nombramiento por Monseñor Benadent Vidal, la fecha de publicación del mismo ha sido fijada para el lunes 10 de octubre, fiesta de Santo Tomás de Villanueva. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos un sábado más para contarles lo que ha sido noticia en nuestra diócesis, como han visto en una semana en que nuestra iglesia ha sido noticia por el nombramiento del que será el nuevo pastor de Valencia. La Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica, lo han podido ver, hizo el público el pasado lunes el nombramiento como arzobispo de Valencia de Monseñor Enrique Benavent, que hasta ahora estaba al frente de la iglesia de Tortosa. El Papa Francisco aceptaba así a su vez la renuncia presentada por el Cardenal Cañizares hace 2 años, al cumplir los 75 años de edad, tal y como está estipulado en el derecho canónico. Además, el Santo Padre nombraba al Cardenal Cañizares administrador apostólico de la diócesis de Valencia hasta la toma de posesión del nuevo arzobispo, que está prevista que se produzca el próximo 10 de diciembre. Vamos a contarles cómo fue el nombramiento. Buenos días, Samuel Martos. Muy buenos días, Marta. Pues enseguida conocemos un poco mejor las primeras palabras del nuevo arzobispo tras hacerse público su nombramiento. Pero también, Marta y todos ustedes, vamos a conocer cómo han sido estos 8 años de nuestra iglesia encabezada por el cardenal Cañizares. 8 años de impulso evangelizador y, como él mismo indica, 8 años de servicio. Repasamos las mejores imágenes del episcopado de don Antonio, recordando su apuesta decidida por los más necesitados. Así que hoy dedicamos prácticamente todo nuestro programa a este hecho histórico, una nueva etapa para nuestra diócesis, un momento de cambio. Lo vivimos juntos aquí en Encuentros. Pues ya lo han oído al comienzo del programa, esa carta de la Nunciatura Apostólica leída por el canciller secretario de la diócesis. El pasado lunes la Santa Sede hacía público el nombramiento de Monseñor Enrique Benavent como arzobispo de Valencia y aceptaba así, como decíamos, la renuncia presentada por el cardenal Cañizares, a quien nombraba administrador apostólico hasta la toma de posesión del arzobispo electo, que, como decíamos, está prevista para el próximo 10 de diciembre en la Catedral de Valencia. Enrique Benavent es natural del pueblo valenciano de Quatretonda. Regresa pues a su tierra después de casi 9 años al frente de la diócesis de Tortosa. Don Enrique fue obispo auxiliar de Valencia desde 2005 a 2013. Aquí, en Valencia, recibió su ordenación sacerdotal de manos precisamente de San Juan Pablo II en 1982. Y aquí también recibió su formación sacerdotal en el Seminario de Moncada y también en la Facultad de Teología, de la que, por cierto, no sé si lo sabías, Marta, también fue decano, entre otros muchos cargos, durante sus 20 años de sacerdote en nuestra diócesis. Nada más recibir la noticia de este nombramiento, expresó su alegría de volver a reencontrarse con su diócesis natal. Vamos a escucharle. Es un repte porque para mí, por una parte, es como tornar a casa, i per altra part tornar a casa però amb un rol, amb un paper diferent al que jo tenia abans. Ara sóc l'arquebisbe d'allí i per tant pues, bueno, tindré que començar a situar-me en eixa funció i en eixa missió. Pues durante el nombramiento que se hizo público, como decíamos, en Palacio Arzobispal, el vicario general de la diócesis, don Vicente Fontestad, leyó la carta que Monseñor Benavent ha dirigido a nuestra diócesis. En ella aseguraba acoger su nombramiento con alegría. El nuevo arzobispo agradecía también al cardenal Cañizares su dedicación admirable durante estos 8 años al frente de la Iglesia valenciana y también expresaba su deseo de hacer de la Iglesia una auténtica familia. Ser arquebisbe de la archidiócesis en la cual vaig nàixer a la fe, en el seminari de la qual em vaig formar, a la que abans de ser bisbe de Tortosa vaig servir amb alegria durant 22 anys com a sacerdot i 8 i mig com a bisbe auxiliar, i a la que estime de cor, és una responsabilitat que mai haguera imaginat. Mai podré retornar-li tot el que he rebut d'ella. Quan major és l'encàrrec, més xicotet i necessitat de l'oració de l'Església em sent. Per això vos demane que pregueu per mi, perquè en la meva vida i en el meu ministeri siga fidel a la missió que se m'ha confiat. Que des d'aquest moment
tinguem tots el desig de fer de l'Església una autèntica família. Ens uneixen la fe i l'amor a Crist i a l'Església que tots compartim. Si estos són autèntics, les diferències legítimes que pugui haver-hi entre nosaltres no es convertiran en divisions. El nostre testimoniatge serà creïble i il·luminador per al món i anunciarem a tots l'Evangeli amb alegria. Pues esto era solo un fragmento de la carta que pueden leer en la web de archivalencia.es. Por su parte, el cardenal Cañizares también definió a Monseñor Benavent como un buen pastor conforme al corazón de Dios y nos animó a todos los valencianos a seguirle y a estar unidos a él. Él es un pastor conforme al corazón de Dios. Eso quiere y elige y envía un pastor que os guiará por las sendas que conduzcan a Jesús, el buen y único pastor que guía nuestras almas. Quererlo de verdad, como habéis querido a mí, ayudarle, seguirle, y Dios os bendecirá. Da gracias a Dios con fe por este nombramiento y rezad por él. Permaneced muy unidos a don Enrique, como una piña. Si no cambia nada de lo acordado, como he leído la carta de anuncio, tomará posesión de la sede de Valencia el 10 de diciembre. Ese 10 de diciembre, este servidor vuestro, que os ha querido y seguirá queriéndoos con todo el corazón y el alma, estará en todas sus funciones, se despedirá de vosotros en un lugar cercano. Antes de la lectura de esa carta que Monseñor Benavent dirigía a la diócesis, don Vicente Fontestad dirigió unas palabras al cardenal Cañizares para agradecerle en nombre de toda la diócesis su labor y su dedicación. En el día de Santo Tomás de Villanueva, Fontestad quiso destacar las cuatro cualidades que, según el santo, debía tener un buen pastor y que se han visto reflejadas en el pontificado del cardenal Cañizares. Quería decirle, don Antonio, querido don Antonio, en esta fiesta de Santo Tomás de Villanueva, en la que todos los sacerdotes hemos leído en el oficio de lectura una página tan preciosa de Santo Tomás, decía que hay cuatro cualidades que debe tener el pastor. La primera, el amor. En segundo lugar, nos dice la preocupación por ese rebaño que se le confía. En tercer lugar, se nos dice también la buena doctrina y finalmente la santidad. Y leyéndolo esta mañana, pues no podía dejar de pensar en cómo usted ha vivido precisamente estas cuatro cualidades. Nosotros le damos muchísimas gracias. En primer lugar, porque en su vida, como sacerdote, como pastor, ha expresado siempre un amor incondicional a todos, absolutamente a todos. Solamente decirles que la Fundación Pauperibus es una creación suya preocupada por los más humildes, por los más necesitados, por los pobres. En el tema de la preocupación por el pueblo de Dios, cómo nos ha cuidado en el tema de la pandemia a todos y cuantísimas cartas ha escrito para mantener la fe en estos momentos de dificultad y muchísimas más cosas. Si se trata de doctrina, yo creo que, como decía también Santo Tomás, un caudal de doctrina y además buena, sin ningún problema, diciendo con valentía lo que consideraba en cada momento para el bien del pueblo de Dios, para el anuncio del Evangelio y finalmente la santidad. Yo creo que este es un camino que usted está recorriendo, pero que además nos pide a todos nosotros que lo recorramos junto a usted. Esto es lo fundamental, esto es lo valioso y esto es lo más importante. Pues muchísimas gracias, señor arzobispo, porque estas condiciones que decía, o estas cualidades que decía Santo Tomás de Villanueva, yo creo que junto a mí y todos los que estamos aquí, las vemos reflejados en usted. Pues que el Señor le premie todo lo que está haciendo por esta diócesis y seguirá haciendo.
Pues como les he prometido al comienzo del programa, ahora es el momento de repasar las mejores imágenes de los 8 años de don Antonio al frente de nuestra diócesis. El cardenal Cañizares inició, aquí lo estamos viendo, su pontificado en Valencia en octubre de 2014. Volvía a su tierra natal desde Roma para servir y anunciar a Jesucristo bajo el amparo, lo vemos, de la Virgen de los Desamparados. A la Madre de Déu le pidió su intercesión para ser, como él mismo dijo, obispo, padre, pastor y hermano de los pobres. Y parece que así lo ha cumplido, Marta. Pues así es, durante los 8 años al frente de la diócesis ha impulsado proyectos en favor de los más necesitados, con una mirada especial hacia los inmigrantes y los refugiados. Recordamos cómo en 2018 llegaron al puerto de Valencia, aquí lo vemos, centenares de inmigrantes desde el buque Aquarius. El arzobispo organizó un gabinete de urgencia para coordinar los recursos de la Iglesia en Valencia y los puso a disposición de las autoridades locales, autonómicas y del Gobierno central. Una ayuda que se materializó en la acogida de inmigrantes en la Ciudad de la Esperanza y en las viviendas de Cáritas. También en 2015 la diócesis abrió sus puertas a los inmigrantes y refugiados que, atravesando el Mediterráneo, huían de la persecución y de los conflictos en Siria, Afganistán o Irak. El arzobispo promovió la Comisión Diocesana de Ayuda a Refugiados y Cristianos Perseguidos con Cáritas y también con diferentes órdenes y congregaciones religiosas que han gestionado el envío de ayudas a los refugiados de diferentes países, movilizando siempre a los valencianos, pues para no permanecer insensibles ante la realidad de los que sufren. Un impulso constante a la solidaridad, como vemos, que tuvo su manifestación más ejemplar tras el estallido de la guerra de Ucrania, cuyo resultado fue la mayor colecta de la historia en nuestra diócesis, con más de 1,2 millones de euros destinados a las víctimas del conflicto. Y también un pontificado empapado de ese mensaje que tantas veces nos ha repetido, ese mensaje que dice que una iglesia presente en el mundo no puede caminar ajena a los avatares de la política y de la sociedad en la que vive. Y de las palabras a los hechos, la diócesis cuenta desde 2019 con un centro nocturno de acogida para personas sin hogar en Valencia y también con una residencia para menores de edad en Torrent. También ha impulsado durante estos años la labor de la pastoral penitenciaria en favor de las personas privadas de libertad. Aquí estamos viendo a Cristo de Medinaceli yendo precisamente a la cárcel, Marta. Pues sí, y la preocupación de don Antonio por los más vulnerables fue más allá de nuestras fronteras. En 2017 recordamos que la archidiócesis asumió un compromiso misionero con 2 vicariatos apostólicos de Perú, el de Requena y el de San José del Amazonas. Un compromiso misionero que el propio cardenal asumió en persona, viajando durante 2 semanas a estas tierras de misión valenciana para conocer muy de cerca su situación. Aquí lo vemos. Durante su episcopado y atendiendo a las prioridades pastorales, el cardenal Cañizares ha realizado grandes convocatorias para la Iglesia y para la sociedad valenciana. Entre ellas, lo hemos repetido aquí en este programa, la gran misión diocesana inaugurada el pasado mes de septiembre. Una gran acción evangelizadora que emprende toda la diócesis coincidiendo con el año jubilar mariano por el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. También el sínodo diocesano que recordamos que convocó el arzobispo en 2019 para abordar los retos de una iglesia que busca transformar la sociedad con una nueva cultura evangelizadora y que también abrió la fase diocesana del sínodo universal convocado por el Papa Francisco para la revitalización de la iglesia, sin olvidarnos tampoco de ese congreso diocesano de laicos. También el cardenal ha lanzado grandes convocatorias en favor de la paz en el mundo cuando han surgido conflictos a nivel internacional o también colectas extraordinarias como la de la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Don Antonio nos deja el legado de un pontificado marcado también por las visitas pastorales en las que se mostró cercano a todos los diocesanos, viajando por los pueblos más alejados de la diócesis para escuchar, para apoyar, para ayudar a los fieles en sus necesidades más concretas. También han sido muchos los años jubilares convocados por la Santa Sede a petición precisamente de don Antonio. Por ejemplo, el año santo jubilar eucarístico del Santo Cáliz de la Misericordia, el Cáliz de la Pasión, el año jubilar de San Vicente Ferrer, el de la Basílica del Sagrado Corazón o el de localidades como Corbera, Cullera o Cocentaina. También el jubileo de San Francisco de Borja. Y el cardenal Cañizares, desde el comienzo de su gobierno pastoral, expresó que una de sus prioridades serían los sacerdotes. Prueba de ello es que al poco de llegar creó la nueva Delegación Episcopal para el Clero, orientada específicamente a la atención de los presbíteros.
También recuperó el convictorio sacerdotal para el acompañamiento a sacerdotes en los primeros años después de su ordenación. Y no podemos olvidar en estos 8 años que don Antonio puso en marcha varias delegaciones de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo en la sociedad. Así creó la Delegación Episcopal para la Atención a las Personas con Discapacidad, a quienes ha mostrado siempre su compromiso y su cercanía. También la Comisión Diocesana de Religiosidad Popular, que surgió para ordenar las orientaciones que nos llegaban desde la Santa Sede en esta materia. Y sin olvidarnos del organismo dedicado a la evangelización de la cultura, tan necesario en estos tiempos. Pero vamos a destacar especialmente la creación de la Oficina de Protección del Menor, pionera en España, para cumplir con esa petición del Papa Francisco a todas las diócesis del mundo de proteger a la infancia frente a los casos de abusos sexuales. La de Valencia fue precisamente una de las primeras abiertas en España con ese objetivo de estar siempre del lado de la víctima y a disposición también de las instituciones judiciales. Y otra de las prioridades del pontificado del cardenal Cañizares ha sido revitalizar la importancia de la Eucaristía. De ahí ese impulso a la adoración eucarística con la apertura de 8 capillas de adoración perpetua en nuestra diócesis. Un intenso pontificado que también ha dado millones de frutos a lo largo de estos años en los que don Antonio ha caminado siempre en unidad y comunión, pues ¿con quién va a ser? Con el Papa Francisco, a pesar de lo que se diga, así como también con sus antecesores, con Benedicto XVI y San Juan Pablo II. Las imágenes más recientes pudimos verlas en la última visita a Límina de los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia o también en esa delegación especial diocesana de sacerdotes que cumplían sus bodas de oro sacerdotales. En este tiempo también debemos destacar la unidad con todas las iglesias. El cardenal ha convocado varios encuentros ecuménicos e interreligiosos con representantes de otras religiones y de otras confesiones cristianas, en todos ellos con un denominador común: rezar por la paz. En esta línea también ha potenciado así la creación de parroquias personales para comunidades católicas de extranjeros que residen en Valencia. Y nuestro arzobispo siempre ha tenido un lugar especial reservado para los más jóvenes. En julio de 2016 acompañó a los valencianos que participaban en la JMJ de Cracovia, en Polonia, junto al Papa Francisco. Y repitió la experiencia en Panamá, en 2019, encabezando la peregrinación de jóvenes valencianos. Además, el cardenal Cañizares ha compartido con los jóvenes esas vigilias mensuales celebradas en la Basílica de la Virgen de los Desamparados y también, lo estamos viendo en las imágenes, participó de forma muy activa en el Encuentro Europeo de la Comunidad Ecuménica de Tessé, que reunió a 30.000 jóvenes en Valencia en las Navidades de 2015. Y don Antonio tampoco ha permanecido indiferente ante las nuevas legislaciones que afectan a la defensa de la vida y a la libertad de educación. En 2015 creó la Mesa por la Educación en Libertad, constituida por padres, centros educativos y sindicatos, y posteriormente la Junta por la Educación en Libertad. Todo ello con el objetivo de defender ese derecho a la libertad de educación de las familias a elegir el modelo educativo para sus hijos. En esta materia destacamos la campaña Yo Elijo, a la que se sumaron entidades y asociaciones educativas de toda España, con ese manifiesto por la educación en libertad. Y en este repaso, en el que nos quedarán seguro muchas cosas por recordar, pues no podemos terminar sin hablar de la acción de nuestro arzobispo durante ese tiempo de pandemia. En marzo de 2020, el mundo se paralizó, parece mentira, y en ese contexto de confinamiento, de miedo, de dolor, el arzobispo pidió a las familias convertirse en una iglesia doméstica con la luz de la palabra de Dios en la unidad de la familia. Fueron meses de solidaridad a raudales en los que todo el pueblo de Dios, parroquias, congregaciones, movimientos religiosos, se volcaron con los más indefensos. De hecho, todos guardamos en la memoria esa imagen del 10 de mayo en el que la Virgen de los Desamparados se asomó a su plaza desde la puerta de la Basílica para acercarse a los valencianos el día de su fiesta. O el deseo del cardenal de que la imagen peregrina recorriera la ciudad de Valencia en señal de cercanía con todos los afectados por la pandemia. Un recorrido en el que él mismo fue en ocasiones de copiloto en el Mare Móvil y que también se amplió en mayo con una visita extraordinaria de la peregrina a 100 localidades. Y don Antonio, no ajeno a esas consecuencias que a largo plazo iba a generar la pandemia, impulsó también la Comisión Diocesana contra el Paro y también por el empleo digno, pues para ayudar a esas familias afectadas por el cierre de empresas, los despidos y las deudas. Aquí vemos la imagen de la presentación. Y también impulsó el nacimiento de la Fundación Pauperibus, promovida por el mismo cardenal para asistir a personas en situación de vulnerabilidad por la pandemia.
Pues ya lo han visto, 8 años intensos en los que podemos afirmar que nuestro arzobispo no ha parado de promover, de impulsar y de apoyar las necesidades de toda la diócesis, en todos los ámbitos, en todos sus colectivos y siempre con esa mirada puesta en el contexto social y político, cuidando de forma especial a los más necesitados. Son muchas más las iniciativas, los momentos y las imágenes que podríamos destacar. Nosotros hemos querido recoger este pequeño resumen que concluimos con un sentimiento de gratitud. Muchas gracias, don Antonio, por ser un pastor cercano al servicio siempre del Evangelio y de la verdad. Y gracias también por dejarnos un legado ejemplar del que seguro seguiremos recogiendo frutos en esta iglesia valenciana que camina junta y siempre, como usted dice, amunt y avant, hacia adelante para ser testimonio vivo del Evangelio y testigos del mensaje de Jesús. Pues después de este repaso de estos 8 años del Cardenal Cañizares al frente de la Iglesia, vamos con otras noticias, otros actos que han sido noticia esta semana en nuestra diócesis. El Cardenal Cañizares presidió el solemne Te Deum en la Catedral con motivo de la celebración del 9 de octubre. En la misa solemne oficiada para conmemorar la dedicación y consagración de la Catedral a la Asunción de María, el Cardenal aseguró ser valenciano, cristiano, sacerdote y obispo de Valencia, una diócesis por la que se gasta y se desgasta hasta el extremo. Soy valenciano, con mucho y sano orgullo. Valenciano. Y hoy mismo, aún más, si cabe, valenciano. No podía ser de otra manera, pero confieso y proclamo con inmenso gozo y alegría de que quisiera contagiar a todos que Dios me ha hecho cristiano, sacerdote y obispo en Valencia, engendrado, criado y formado aquí, en esta patria valenciana. Y esta es mi mayor gloria en esta etapa de mi historia personal, servir como arzobispo. Siervo, servidor y pastor de mi pueblo, Valencia, que se me confió a mi cuidado para que la sirva y por ella me gaste y me desgaste hasta el extremo, hasta la extenuación, si así se requiriera. Y humilde, pero comprometido, he querido estar ahí como pastor valenciano. Es mi mejor tributo y mi respuesta agradecida al hecho de que Dios se hiciese parte de un pueblo, el valenciano. Pues cambiamos de tema para mostrarles ahora las imágenes de las celebraciones convocadas con motivo de esa jornada mundial que les hablamos en el programa anterior, esa jornada por el trabajo decente. Además de una Eucaristía en la Basílica de la Virgen presidida por el obispo auxiliar Arturo Ross, la Plaza de la Virgen acogió una marcha solidaria y un acto público para recordar el compromiso cristiano por la dignidad del trabajo. Y la Guardia Civil conmemoró este miércoles a su patrona, la Virgen del Pilar, con una misa en la parroquia de Santa María del Mar. Por otro lado, también en Valencia, la parroquia de Nuestra Señora del Pilar celebró también la fiesta de su titular. Y esta semana, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la Basílica de la Virgen acogió una misa para rezar por todas las personas con enfermedad mental. Una misa impulsada por la Fundación Maides, una entidad que dentro de la obra social de la Basílica se dedica a la atención a personas con enfermedad mental grave y también en riesgo de exclusión social. Precisamente el mismo día se recogieron los donativos recaudados por las comisiones falleras, lo estamos viendo, a lo largo del año que serán destinados a la Corona de la Caridad, ¿se acuerdan? Esta corona en la que también, aparte de Maides, se encuentra Provida, Valencia y Villa Teresita. Pues ya lo saben, que todas estas noticias y muchas más pueden verlas en la página web del Arzobispado, archivalencia.org. También pueden informarse a través del periódico semanal Paraula. Y pueden estar al día de todo lo que ocurre en la Iglesia Valenciana a través de nuestros vídeos. Eso si se suscriben al canal de YouTube, youtube.com/archivalencia. Pues vamos con noticias de la Iglesia Universal, porque los visitantes del Vaticano han podido disfrutar durante estos días, estos primeros días de octubre, de la proyección de la vida del apóstol San Pedro. Se trata de un vídeo sobre la vida de este santo, proyectado sobre la misma fachada del templo del que es titular, para profundizar en la figura del primer discípulo de Jesús, justo en el lugar donde fue martirizado y sepultado.
El vídeo, de unos 8 minutos de duración, ha sido ideado por varias instituciones de la Basílica y también por la Fundación Fratelli Tutti, y se ha estado proyectando durante todas las noches desde el pasado 2 de octubre. Pues con estas imágenes nos despedimos. Hasta aquí nuestro tiempo para acercarles las noticias de la Iglesia Valenciana en esta semana que quedará marcada para siempre en la historia de nuestra diócesis por el relevo de nuestro arzobispo con el nombramiento de Monseñor Enrique Benavent como nuevo pastor de la Iglesia en Valencia. Gracias a todos por su atención. Gracias, Samuel Martos. Muchísimas gracias, Marta. Y gracias a don Antonio también por estos 8 años de servicio a nuestra Iglesia. Y también bienvenido, don Enrique. Por nuestra parte, es todo. Un saludo a todo ese equipo de comunicación del Arzobispado, Esther Alcalá, que hace posible este programa, y también, ¿por qué no?, a los compañeros de esta casa de La 8 Televisión. Les esperamos la próxima semana. No nos fallen.